Hey guys, welcome back to my channel. And well, in this video, I'm just gonna talk to you about the cylinders when they go bad, when they're worn out, when they're scratched, or when they got broken, and how does that affect your trigger valves? Because it's a common issue. That when some of your rings on your plate or your cylinder guide goes bad, then you may have a leak on your trigger. And then also, it's a really also common issue that happens. You know, there's also a leak when your cylinder goes bad. And you know, it's one of the most asked questions in my channel in the comments. Now we say to people, hey, watch my videos and you will learn. Right, because sometimes it's kind of, it will be easier if you just watch my videos than explain to you in a comment. Otherwise, I always leave my my email down below in the description of the video, so you can contact me regarding anything about or related to this to the Hitachi nail guns. So but in this case, yeah, I mean, if you have a leak on your trigger, you may think that it's just the trigger valves, right? Sometimes the little urethane or rubber ball, or some old rings or the pins, or sometimes the gasket, the one that looks like an 8. I don't have it here, but I'm pretty sure you know what I'm talking about. It's the gasket G. I think that's the name. But yeah, I mean, I'm here to show you what's going on with the cylinders. ¿Qué tal, chicos? Otra vez, bienvenidos a mi canal. Saludos a mi Wadis. Aquí tengo unos cilindros, les voy a hablar acerca de ellos. Es un problema muy común en las pistolas, que tengamos una fuga de aire por el gatillo. Muchas veces pensamos directamente, obviamente, que hay algún problema con el gatillo, con las válvulas, ya sea la pequeña bolita, pelotita, caniquita, como sea que le digan, de goma. O las liguitas, los pins, que también puede ser, es algo muy común. Con el tiempo también todo se daña, pero algo muy 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 común es que muchas veces tenemos la fuga de aire y no sabemos por qué. Es para mí difícil darle la solución en los comentarios, pero siempre les digo que miren los videos, es mucho más sencillo y van a aprender mucho. Entonces, muchas veces es el cilindro, es alguna liga por dentro del plato de la guía que se mordió, que se rompió, que se reventó. Y los cilindros también con el tiempo que se dañan, ya por viejos, porque pues ya tienen mucho tiempo, se gastan, se quiebran, se rayan y pues a veces ya no funcionan. Y eso nos ocasiona una fuga de aire en el gatillo, pero muchas veces no pensamos que es el cilindro. So yeah, guys, I mean, when that happens, that, you know, we will never, like, you know, like, guess or think that there's something going on with the cylinder, right? We think straight right away that you know, like, go to a trigger valves because there is something wrong going on there. But the thing is that you know, sometimes it will be your cylinder. Entonces es lo que les digo, chico, muchas veces pensamos, oh, es el gatillo, y cambiamos las válvulas y pues sigue igual. And yeah, guys, I mean, we replace the valves, the trigger valves, and it's just the same, right? It's the same. There's a leak, and we ask ourselves, why? You know, I mean, I used to replace the valves, I installed the new ones, and the leak, I mean, it didn't go away. You know, it stays, it probably get, it's worse or something like that. But it's because you may have a snapped ring, or your cylinder is just not good anymore. Entonces, chicos, para que lo tengan en cuenta, muchas veces incluso las válvulas nuevas llegan a salir malas, pero muchas veces el problema no es ahí, es en el cilindro. Entonces les voy a mostrar aquí qué es lo que pasa. Well, guys, in this video I have these cylinders. These are all bad. These are all bad cylinders. They have no more O-rings. I just took them off, all of them. And as you can see, I have 1, 2,
Okay, this will go like this. I'm trying to know like all the different cylinders that I have in here. Okay, yeah, this is different. Okay, these five are cylinders for the, I mean, no, these six, yeah. These six are cylinders that we can find on the NR83A and NR83A2 and NR83A5 series. This is the special one because you will find this only in the ones that are NR83A2, NR83A2. Sorry, I forgot. Yeah, it's NR83A2 and then S. Yeah, there's an S and then S1 and S1. I'm gonna explain the different models on another video. And then we have these two for the A3 and A4 series. Yeah, there's the A4 series, but they're just the same. The only thing is that the magazine and the nose is different because they're for acrylated paper nails. There are frame nailers, but the magazine is different. It's an aluminum magazine, and it will hold 35 degrees paper acrylated nails. Okay, so that's the difference. But these two are one of the worst. So in here we have these two that are from A5 series. These are kind of really, I mean, almost new, let's say brand new, and they're bad, right? Because in the A5 we'll find that the quality of the parts, you know, it's just so low, right? That's why we're gonna have to be replacing, you know, most of the components within a matter of months sometimes, right? Because the quality is just so bad. And these four are from the really, really old guns like NR83A or NR83A2. So these are like 20, 25, even 30 years old, these cylinders. And one of these, the only thing is that you can see that hole was broken. It's broken, right? So it wasn't hold like the pressure, like the air pressure that it's needed to drive the piston, or actually to suck the piston back again and leave it like hole in here, like tapping with your head gasket. Okay, and then so it makes sense, you know, because these are too old, and this is the part that will get worn. This top part on your cylinder, and these two are almost the same, and but these are from the A5 series, right? It's unbelievable that these are like, you know, a few years or even months old, and they're not working anymore, and that's how this is. And then these are pretty old, pretty damaged, pretty worn out, scratched. But then we have this one, right? The same problem. It's worn right here. And then the A3s, they are really worn. This is a common issue on the A3 cylinders that I don't really recommend. That's why I replace these ones when these ones go bad. So yeah, these cylinders are from the A3 series, and you may find them on those guns. So this is what I do. I just replace these cylinders and install one of these from the I call this the old style cylinder. But remember that the guides are different, right? This guy
This guide, it's for this cylinder. This guide is for these cylinders, and these three are for this cylinder, right? You can mix them up. You just can. It's not gonna fit. Nah, not those parts. I mean, you can install any cylinder or any gun, but you will have to install the guide that goes with that cylinder. Okay. So yeah, I mean, this is a pre-issue. These cylinders from the A3 series are really good. They're really sensitive, but they fire different, right? You will notice the difference when shooting, because it's different, right? It doesn't like I mean, you will hear the difference, right? These are more like and these are more like boom boom. These are like more powerful. These are like more sensitive. And these are all good, right? But this is what happens. I have replaced many of these. Look, there's like, it's been reshaped, right? It's always like going back and forth. And it is what it is. I mean, it's all good, right? It's just that it's normal, you know. They wear. That's normal. But it's a premature. Right, because you can see these ones are years and years old, and these are like, it was the previous version of the A5 series. You have the A3 series and the A4 series, and then the A5. And it's just not good, right? That you have to replace your cylinder because it was just so poor, like the quality. But that's what happens, right? If sometimes your cylinder could be like this, could be reshaped, and it's still working, and that's good, right? That's normal, that's fine. But if it's like this, you know, like this. Well, this one actually is really good. It's not worn out, but you can see that hole right there. And this looks almost brand new, but it's just not good anymore. And well, it's time to replace it to make your gun work again. That's the issue. That's what happens with cylinders. Sometimes, you know, parts of your bumpers, when they got broken, go into these holes, and they got stuck between the cylinder base washer and the spring, the cylinder spring. So yeah, always check if your cylinder is like this. You can feel it with your finger. And if it's too bad and it's leaking and you have replaced valves and gaskets and everything and all rings, and it's just not stopping leaking, then it will be a good idea to, you know, try to install a new cylinder, a brand new cylinder. You could install like the same cylinder, right? But in this case, I just installed this version and this guy, and I have one. I don't know if I still have it, but I had it. I mean, the cylinder is crushed all inside and actually made a hole because it got broken. It got a snap, and I tried to get some paper to leave it flat, but the hole was like this big around here, and it wasn't like cutting the nail when driving the piston. It was shooting. I mean, you will hear your nail gun shooting, but it was kind of weird because the piston wasn't like coming out, so I had to install a new one. I have those ones over there, but they're good. So I'm just making this video because I'm about to take this out to the trash can. So that's why I'm making this video for you. So sometimes you don't have like even to replace the old rings. If they're good, then it's fine. It's just that it will be better if you just install a new cylinder. Because if your O-rings are good, then it's fine. Just replace your cylinder, and that's it. So yeah, that's the issue. Chicos, bueno, lo que os voy a comentar
Bueno, chicos, ¿cuál es el problema con los cilindros? Ok, miren, rápido. Estos son los cilindros de la A5. Son cilindros muy, muy nuevos estos dos. Pero ya se fregaron. Las partes nuevas de las series nuevas son muy defectuosas. Salen de muy baja calidad. Estos son iguales. Estos cuatro son unos de la A2 y unos de la NR83A. De los primeros modelos. Entonces son cilindros muy, 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 muy viejos. Pero han salido muy buenos. Como todo, con el tiempo, este es el motor de la pistola, pues también se daña. Entonces hay que reemplazarlos. Tenemos este que viene en la A2S, ya sea la S1 y la S1S, S11, que es un poquito diferente. Y los de la A3 y de la A4. La A4 es igual de framing, pero es para clavos de papel. Vienen tiras de papel, y la carrilera es diferente de aluminio. Los clavos son ángulo 35. Entonces, como ya lo saben, esta guía es con este cilindro, esta es con este cilindro. Y esta es con este cilindro, con este tipo de cilindros. Ustedes pueden instalar cualquier cilindro en cualquier pistola, las piezas son intercambiables, pero cuando instalen un cilindro tienen que instalar la guía que le corresponde. Entonces, los que más salen malos son estos de la A3. Ya los conocen, les voy a hacer otro video para mostrarles los números de las pistolas, la serie. Incluso truenan diferente, ustedes van a escuchar que son más sensibles, son como más filoso se puede decir, estos son más bravos, tienen más como más potencia, pero igual funcionan, simplemente que estos no sé cuál es el problema exactamente, obviamente creo que es la calidad porque se gastan muy muy rápido. Entonces muchas veces pensamos que son unas válvulas del gatillo que es el problema, los empaques, las ligas, y no, la verdad es que son los cilindros que se dañan y hay que reemplazarlos. Ya cuando reemplazaron todo y el problema sigue, pues entonces es tiempo de reemplazar el cilindro. ¿Qué es lo que pasa? Que se desgastan de aquí, de la parte. Aquí se va comiendo esta parte y es cuando tenemos una fuga. Entonces, yo lo que hago en estas A3 es que instalo uno de estos, mejor un cilindro de estos de la estos vienen en la les digo en la original, en la A2 y en la A5. Yo les digo el cilindro estilo viejo y les cambio obviamente la guía para más fácil y para que queden mejor. Entonces, por ejemplo, aquí tengo este tiene un agujero aquí, entonces pierde presión la liga que va aquí al succionar el pistón de regreso hacia arriba, mantenerlo flush, mantenerlo pegado con el empaque a la cabeza. Tenía otro que el pistón se quebró, entonces le hice un agujero por aquí, lo dañó completamente. Algunos de estos también están rayados. Estos cuatro tienen alrededor de 20 años, 30 años más o menos, esos pues algunos 2, 3 años, pero salen muy malos. Entonces, ese cilindro que el pistón rayó y le hizo un agujero, yo lo intenté con una lija raspar por dentro, pero lo que pasó fue que ya no disparó. Se escuchaba que disparaba, lo cual es muy raro, pero no, el pistón no salía. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Este también, pues aquí tiene un golpe, como lo pueden ver. ¿Qué es lo que tuve que hacer? Pues bueno, instalar otro cilindro. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, muchas veces, si las ligas están bien, no hay que instalar ligas, nada más hay que instalar el cilindro. Si ya pusieron todo nuevo y el problema no se quita, entonces sería una buena idea instalar un cilindro nuevo. Es lo que les puedo decir. Quizás su problema se va a solucionar. Pueden instalar el mismo cilindro, si es de la A3, si consiguen un cilindro para la A3, está muy bien, no hay problema. Mientras esté nuevo y les solucione el problema, pues está mejor. Pero no me gusta estos por la forma en la que clavan, son muy buenos, creo. Pero no sé, creo que ya al final del día te molesta el oído por la forma en la que truenan. Y estos pues son los clásicos viejos, mucho más potentes, mucho más fuertes. Pero también estos muchas veces ocasionan que, por ejemplo, la dona se juega a veces un poquito más pronto porque tiran el fregazo. También son muy bravos, también muy bravos, pero tiran el fregazo a veces como con más potencia. Estos son un poco más sensibles. Entonces, es algo que les puedo decir. Para todos aquellos que tienen un problema con su pistola, pues es una buena idea cambiar el cilindro, no hay ningún problema y quizá pues les va a funcionar. Es algo de lo que les puedo decir para que lo chequen por ahí, para que lo tomen en cuenta. La guía realmente rara vez se daña, a menos de que ustedes la golpeen cuando la quitan, que no se necesita quitar realmente. De ahí en más, pues le digo los cilindros, chequen esto, que no estén rayados, y ya es todo. Solo conseguir uno nuevo o otra pistola que tengamos por ahí y quizá va a funcionar. So yeah guys, I mean the guy usually doesn't like go back, right? Unless you
you get it like damaged if you like hit it with a hammer or something. Otherwise, it's just like a lifetime piece, and you can like still using it. Just replace your cylinder. So what's the issue with the cylinders? Okay, this is a plate, and I'm gonna use this one as an example. I think this one is worse. These are the three different designs or types of guys, and the O-rings that go outside, like on this part of the guy, they're the same as the one that goes around here, not the inner one, the outer one. They're exactly the same. So you don't really have to replace those, but you may have to replace these ones if they got bad, because you may have a leak, or the one that goes in. Why? Well, this is what happens. When this is worn out, this part of your cylinder, right? It's because sometimes, as you know, this goes back and forth. Your plate is just stays static, but your cylinder is going back and forth, back and forth. So that's why it gets worn. But also the plate is not like sealing properly anymore. Not because your plate it's bad, but because the cylinder is worn out. But sometimes a good idea to replace this O-ring that goes, the one that goes in here, because it gets like, it doesn't like tight anymore, you know? When you try to put your plate on it, it's like all loosened, right? That's what happens. As you can see in this one, it's like kind of fine right here, but the part when it's like worn, you can see there's a gap, a big one. Let's try on this one. This one seems to be kind of more okay. Yeah, the gap is like kind of bigger on this one. So yeah, that's what happened. Just you can also replace the plate and the O-rings. That would be a good idea, at least on the plate. But yeah, I mean this O-ring usually goes bad. Not because it's worn out, because it's like kind of it doesn't like tight anymore. Plus, you know, your cylinder has been reshaped, so it's just not sealing. So this is what happens when you plug your gun to the airline. It's supposed to be like this. So it's as long as it's not like tightened, it's like so loose. Your cylinder automatically will be like down, and the spring ribbon. The cylinder spring will try to push your cylinder back, right? But since it's worn out, it's just not like gonna be, it's not gonna be like sealing properly, so it's gonna be like this, right? Like, and that's when you have your really big leak on your trigger, like, because instead of being like this, the cylinder goes like down, and it gets like this, and it's trying like to go back, but it's not like sealing good anymore. So that's why your piston usually stays like static, it stays out, and it's like, so your piston is not coming back. And also neither your cylinder is also down, it's not coming back, so it's not sealing with the head gasket. That's what happens, okay? Entonces, chicos, lo que les digo, que las ligas que van aquí en las guías, las dos que lleva, son iguales que las que lleva el plato aquí por fuera. Esta vez, cuando uno lo quita el plato, porque esta probablemente no se debe quitar, cuando uno quita esta, a veces que se muerde y pues tenemos una fuga en el gatillo, entonces hay que cambiarla. Esta, la que va por dentro, si sí se gasta, como que se aguanga. Ok, ¿qué es lo que pasa para saber si el cilindro está mal y por eso tenemos la fuga en el gatillo? Ok,
Este es el plato. Este lleva otra liga aquí dentro y se supone que sella aquí. Entonces, como el cilindro ya está gastado de aquí, como cualquiera de estos, el plato ya no está sellando bien. Por ejemplo, aquí miren. Ahí tenemos una abertura, igual que en cualquiera de estos. No está ya sellando bien. ¿Por qué? Porque pues ya está gastado. Entonces, muchas veces la liga, aunque lo esté sellando, lo puede sellar aquí o lo puede sellar abajo, pero el cilindro siempre se está moviendo cuando está clavando. Entonces, en este punto medio es donde tenemos el desgaste más extremo. ¿Qué pasa? Que pues no sella bien y pues vamos a tener siempre la fuga de aire. Esa es una de las cosas que pasan aquí. Entonces, eso es lo que aquí pasa. Hay que tener en cuenta eso. Hay que tener esto en cuenta. Es una buena idea cuando cambien cambiar las ligas. A veces la liga les puede solucionar el problema, quizá por 1 o 2 días. Pero realmente, si el cilindro está muy gastado, pues es tiempo de reemplazarlo para que lo tengan en cuenta. Entonces, ok, ¿qué es lo que pasa? Que esto siempre está así. El cilindro debe estar arriba, sellando con el empaque de la cabeza. Cilindro baja, avienta el pistón, regresa rápido y sella otra vez. El pistón se regresa, lo succiona otra vez, la presión del aire lo succiona y lo chupa hacia arriba. Por eso el pistón siempre, cuando ustedes abren la pistola, está más o menos por aquí. Bueno, cuando la liga está buena, si no, pues se queda abajo porque la liga está gastada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como está gastado, el cilindro trata de regresar, baja y trata de regresar. El resorte lo quiere empujar hacia arriba y lo empuja. Pero como ya está gastado, no sella bien aquí el cilindro, entonces se queda, digamos, patinando, se queda así a intermedio, no alcanza a regresar bien, ni tampoco se queda completamente abajo. Por eso tenemos este clásico sonido, que usted conecta la pistola y se escucha así. ¿Por qué? Porque la misma presión del aire, como esto ya no está sellando bien, hace que el cilindro se baje. Y por eso el pistón sale y el pistón se queda afuera sin regresar. Y el cilindro también se queda así, se queda patinando, no se queda así, se queda más o menos así. Entonces, muchas veces no es necesario reemplazar esto. Si lo quieren hacer, también sería una buena idea, pero no es muy necesario. Solo el cilindro y las guías del plato. Esta más que nada la de adentro, porque sí, sí se aguada, sí se gasta con el tiempo. Entonces ya no aprieta, se queda un poco flojo y también eso nos ocasiona el problema. Entonces, eso en pocas palabras son los problemas con el cilindro. Cuando es un leak de menor cantidad, entonces es una liga que nada más se reventó, los problemas con las válvulas. Pero cuando hace ese sonido de que sale el pistón y no quiere regresar, lo más seguro es que hay un problema con el cilindro o con el empaque gel, que tiene forma de 8, que a veces que lo ponemos al revés o a veces que no lo ponemos. De ahí en más es lo que les puedo decir por el momento. Es información muy importante, así que espero que les sirva, muchachones. Todos estos pues van a la basura. Muchas veces cuando el cilindro está muy rayado, que no le cambiamos la liga al pistón a tiempo, pues el cilindro se va rayando, obviamente. Entonces ponemos la liga nueva o el pistón nuevo y rápido se vuelve a gastar y no tiene mucha fuerza. ¿Por qué? Porque el cilindro ya está muy rayado. Entonces también es importante instalar uno nuevo, porque es el motor y van a ver que les va a quedar muy buena la pistola, casi casi como lengua de suegra, así bien filosa. So yeah, guys, I mean, when we don't like replace the piston ring that often, or the piston, it's getting like scratch the cylinder, right? And when it's like too scratch, it's not like tighten the piston anymore, right? So it doesn't matter, you install a new piston, it's gonna like get worn, the piston ring, because your cylinder is so scratched. So it doesn't have like so much power, even if your bumper it's brand new. This is like the engine of your gun. So if you install a new cylinder and a new piston, you will notice the difference. It will shoot it's gonna be like a hell of gun, you know? And it's a good idea to invest on your guns. Entonces, pues sí, chicos, es una buena idea invertir en estas pistolas, porque pues la verdad vale la pena. Entonces ahora les voy a hablar rápido de las donas, que hay que reemplazarlas. Es normal que se empiecen a tronar, pero como pueden ver, todas estas que tenemos aquí se miran buenas todavía, porque están completas, pero todas ya están abiertas. Estoy agarrando mi teléfono con la mano derecha, pero si pudiera, los podría abrir con las dos manos para que vean las reventadas que tienen. Algunas de estas son originales, estas dos creo.
Estas son las originales. Estas son originales y estas son de las amarillas. Estas de la verde, estas son de la misma marca, son superiores, son económicas. Estas pues supone que son las que son un poquito mejores, pero como pueden ver pues también se friegan. Y estas pues están todas craqueadas también, como pueden ver por ahí. Entonces eso es lo que pasa. Entonces el cilindro va y le pega y la abre y se va quebrando más y perdemos fuerza. A veces que nos afluja los tornillos de enfrente y hasta nos los quiebra, nos los capa, como dicen. Entonces pues aquí se está haciendo noche, déjenme ver si puedo prender otra luz, denme un segundo. Entonces, como le estaba diciendo, pues ya esto pues ya está muy pues para alguien que usa la pistola muy poco, están muy bien. Para alguien que anda en friega diario metiendo clavos y clavos y clavos, la verdad es que pues ya no sirven, aunque se miren completas, porque están todas quebradas. Especialmente esta no la recomiendo, jamás la compren. Estas realmente son desechables, la verdad no valen la pena y cuestan casi lo mismo que estas. Estas son económicas, son amarillitas, pero salen muy buenas. Estas las recomiendo, son las originales también, un poco más suaves, más resistentes. Pero esas verdes, la verdad, mejor tiren su dinero a la basura. En serio, se los digo de corazón, ojalá puedan aprender algo bueno de este video. So, chicos, now I'm talking about the bumpers. Yeah, I mean, when it's like not good anymore, right? It's like going apart, like you're like taking it apart because it's already broken. And well, your piston, like, it's gonna almost hit your bumper every time it's rubbing a nail. So it's just like making it worse. Sometimes that's when you got the front bolts, the bolts that holds your nose, they get broken because sometimes your piston is so bad, like the O-ring or even the bumper. These are for genuine ones, original ones, and these are like aftermarket. This is aftermarket too. It's the same brand, the superior brand. They're kind of good, the yellow ones. These ones are not worth it. You may take your money to the toilet and flush it, right? Because they're not worth it. Do not buy these ones, these green ones. These are okay, these are really good, but these are kind of little better because these are the original ones. They're like more soft. The water receives more more impacts of your piston. So you can see they're like kind of whole, but they're not good anymore. Yeah, because they will expand every time you're driving your piston. This is not gonna good. You can even affect your body, the body of your gun, and it will cost you a little more money to get it fixed. So don't do it. Just replace it. It is worth it. If you use your gun to do a small project, then you will be fine. But if you're nailing boxes and boxes and boxes of nails, then I don't recommend that. And then we're moving to the pistons. Okay, these holes are not good anymore. One of these is look, this is an unscrew. Look, this one, like the tip, it's broken, like an inch, something like that. This one, look the head of the piston. Right here. Hopefully you can see. Oh my God. Yeah, right there, you can see it. It's all broken. And these are like loosened. These are loosened. Like the head is like about to unscrew. And I got one, like look the tip, it's all worn, so it's not gonna catch the nails, so you will be missing your nails and getting overwhelmed and trying to throw your gun away as far as you can. You can see right here, it's worn. There's like a camelback, something like that. And I got one, this one. You can see the tip is all worn out. Instead of being flat, it's like going like an angle, like going down. So it's not like catching your nail properly, and you will have so many misfirings. And you're gonna get mad, and you're gonna try to kick your gun and go home. So yeah, that's what happens. And this one is from one of the Bostich, the MCN250. It's all about to unscrew. I mean, screw is unscrew already. Look. Entonces, miren, chicos, vamos a hablar de los pistones. Este, pues ya se está aquí, está atornillando. Ya se zafó.
La mayoría de estos ya se zafó. Tengo este que espero lo puedan ver. Está quebrado, se partió lo que es la casa del pistón. Déjenme ver porque aquí esta noche. Aquí lo pueden ver. Ahí se alcanza a ver. Quebró completamente. Tengo. Este. Si ven la parte de aquí. La parte de aquí de arriba está bien gastada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no alcanza a agarrar bien el clavo y los traba nada más. Es cuando nos da ganas de agarrar la pistola y aventarla hasta donde más nos llegue. O agarrar la martilla. Ay, ¿por qué no está clavando bien? Ya le puse la liga al pistón. Pero miren la punta. Está gastada. Entonces el clavo, en vez de agarrarlo bien y meterlo, se lo resbala y lo traba nada más. Lo tuerce, lo avienta doblado. Aquí tengo otro. La punta. La punta del pistón, en vez de estar parejita, ya está gastada hacia abajo. Está como en ángulo. Lo mismo, entonces sale el pistón, pero no alcanza a agarrar bien el clavo y nada más lo traba. Todos estos están ya flojos de la cabeza. Este también, como pueden ver aquí, miren, ya está suelto. Este es de una Bostitch Tiquera, la MCN 250. También está bien jodido. Yeah, look at this piston, head piston, guys. It's just so bad. Como pueden ver, miren, está bien madreada la cabeza. So well, guys, this is it for today's video. I hope you have learned something about these parts of your gun, and when it's time to replace them. And yeah, I mean, comment down below. Hopefully you like it. Thumbs up. And as always, I leave my email in the description of the video, so you can wait, because my camera. Yeah, I mean, I'm always leave my email down below so you can contact me regarding anything related about to these beautiful tools. If you've got any, if you have any questions, if you have guns that you would like to replace, just send them to me and I can send them back to you. Or if you're looking for some parts, I can get you parts. And well, anything. I mean, thanks for watching. Don't forget to subscribe and share. And well, God bless you all. I'm just showing you this gun. It's like everything new. I just need to install the magazine. And that's it. I installed the A5 valves because I have plenty of these. And yeah, it's so good. It's nailing anymore. I mean, it's nailing. It's driving nails. It's just that I need to install the magazine and replace some gasket in here because it's leaking a little bit of air. But yeah, this is like my project. It's like brand new. You don't get to see this that often. It's beautiful, right? Yes. What do you think? Leave a comment and we can discuss about this. You can own this gun if you want it. Just let me know. Yeah, it's a really beautiful tool. Entonces, chicos, muchas gracias por ver. Sigan suscribiéndose, sigan compartiendo. Muchas en serio gracias por ver. Ojalá Dios los bendiga a todos. Les deseo lo mejor. Saludos a todos, a toda la raza de California, a toda la raza de donde quiera que me vean. Cualquier duda, sugerencia, queja que tengan aquí, saben, dejo mi correo electrónico en los comentarios para que por ahí lo chequen. Y pues aquí nada más estoy mostrando esta pistola. Serio, muchas gracias a todos. Ya superamos los 1200 suscriptores. Serio, muchas gracias. Siempre está mi correo allí para cualquier duda que tengan. Si quieren enviarme alguna pistola para arreglarla. Si necesitan algunas partes. Lo que sea, lo que les pueda ayudar. Alguna pregunta, alguna duda, lo que sea. Aquí abajo en los comentarios, por favor. Y esta es una pistola que estoy armando. Es un nuevo proyecto. Le puse las válvulas estas de la A5 porque son de las que más tengo. Y esta cabeza negra. Aquí tengo un pequeño empaque que está un poco jodido. Está tirando un poquito de aire, pero se lo voy a poner para dejarla bien. Nada más falta la carrillera y es todo. Lo que es el cargador, pues, la raca, como sea que le digan. Así que no sé, igual si les gusta. Yo creo que es hermosa, sí o no. No muy seguido vemos estas ya, es prácticamente nueva, miren. Entonces, es nueva, pues, la nariz, todo. Si a alguien le gustó, pues, me pueden enviar un mensaje. Puede ser de ustedes. Es una herramienta en verdad muy hermosa, así que bueno, pues ojalá este video les haya servido y cualquier cosa ahí estamos al pendiente. Muchas gracias por ver, entonces pues nos vemos en el siguiente video. Adiós. So well guys, thanks for watching again, and I'll see you in the next video. Take care, bye 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 bye.